Buenos días este, a su programa de Unidos en el Amor de Cristo en el canal 38. Le acompaña en este momento el pastor Jorge García de Los Ángeles, California. Y estamos aquí con un propósito de saludarlos y decirle que gracias a Dios por este programa y por usted que está mirándonos. Y, pero venimos de Los Ángeles, California por, con un propósito de alcanzar y presentar al árbol del ángel que se trata de los in, niños de los prisioneros. Estos niños, aquí en Estados Unidos tenemos 2.7 millones de niños que sufren la ausencia de un padre o de una madre o quizás ambos de los padres están en la prisión. El 80% de estos niños seguirán los pasos de papá o mamá, quien se encuentra en la prisión si usted y yo no los alcanzamos. Hacia más adelantito vamos a estar platicando un poquito más del Árbol del Ángel, de este proyecto. Es un proyecto tan hermoso que puede usted alcanzar a toda la familia con la información del papá que se encuentra en la prisión, del niño, la edad y cómo, dónde vive el niño. Y también le daremos la información de la mamá o del papá o de los abuelitos que están cuidando a estos niños. Para que usted los alcance y les dé un regalito y los invite a sus iglesias y les presente el regalo más grande que puede existir: Jesucristo. Amén. Pero en este momento me acompañan dos hermanos, pero quiero presentar a, primero a uno de ellos, que es nuestro hermano Martín Alvarado, de aquí del de Paso, Texas, quien él es el que nos apoya, nos ayuda a organizar eventos para pastores. Ah, la función de él es ah, trabajar detrás de las rejas, en las cárceles, visitando a los presos, también en el Árbol del Ángel y organizando desayunos para pastores, para que la Alianza de Pastores sepa el proyecto del Árbol del Ángel. Y en este momento quiero que él dé su nombre. Bienvenido, siervo. Gracias, Jorge. Para mí es una gran bendición estar aquí contigo también con el hermano Capellán Salazar. Salazar muchas gracias mi función dentro del ministerio del programa Ángel del Árbol es apoyar Jorge para que las, estos niños no sigan los pasos del papá que estén dentro de ese, de ese lugar uh -huh. mi trabajo es también es restaurar a la sociedad al preso para cuando salga de ahí ya sea restablecido aquí en Cristo y que también los hijos de él sigan los mismos pasos al evangelio, Jorge. No nomás los niños, sino también la esposa. ¿Para qué? Para las funciones de que sirvan a Cristo. Amén. Pues mira, Martín, siervo el ministerio de Prison Fellowship de Chuck Colson, que fue fundado en 1976. Te da las gracias por el esfuerzo que haces tú para poder organizar desayunos de pastores, para que los pastores vengan y tengan un buen desayuno y, yeah. este, y a la misma vez una muy buena información de qué se trata el proyecto del Árbol del Ángel. Pues te damos muchas gracias por uh, apoyarnos y ayudarnos. Gracias Jorge, pues para mí es un gran honor. Aparte de ti, el que me, el que me enseñó este camino, aparte de ti fue Dios pero también le doy las gracias al Pastor Vázquez. que sabe si te bien. acuerdas de él? Sí, claro, en el 2010, no? él vino a, a presentar este programa y gracias a Dios como este, puso mi confianza en mí Muy y hasta bueno, la fecha bueno. sigo en este camino, Jorge. Gracias, bueno, Jorge. ¿Eso significa que ya tienen más de cuántos años? Pues eso, unos 12, 12, 12 años apoyando este ministerio de Prison feliz por este programa Ángel del Árbol. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Y ahora paso a presentar a nuestro hermano de California, a nuestro hermano Capellán de la prisión de Norco, California, y yo quisiera que él se introduciera con sus propias palabras. Bienvenido, siervo. Muchas gracias por esta invitación tan amable que me has brindado, Jorge. Yo me recuerdo cuando te conocí hace ya más de 20 años, precisamente aquí en la ciudad de El Paso, cuando yo estaba fungiendo como capellán en la prisión federal de FCI Latuna, aquí en Anthony, Texas. Y me recuerdo muy bien, como si fuera ahora, que el gran trabajo, yo pensaba cuando te conocí, el gran trabajo que desarrolla el ministerio al cual representas, Prison Fellowship. Y yo miraba de, de dentro, porque yo trabajo de dentro de las prisiones como capellán, ayudando a los, a los internos, a los muchachos que están a, a purgando su, su condena. Y yo puedo mirar la experiencia, el gusto, eh, las emociones diferentes que los, que los tocan a ellos, el agradecimiento que demuestran cada vez que las vidas de sus familias son tocadas por medio de los regalos eh, de, del ángel, uh, mm. de la, de la, el de angelito, angelito le llaman ellos. El angelito. El, el Prison Fellowship Angel Tree Program. Y en realidad es, es una cosa que no se puede explicar por medio de palabras, porque las emociones humanas así son, son muy, muy intensas, muy profundas. Pero lo que sí te puedo explicar el gusto, eh, el agradecimiento, eh, se dan por completo y, y todo gracias a la amabilidad de los pastores y las iglesias, los miembros de las iglesias que tienen a bien participar en este programa tan diferente. La gente confunde muchas veces este programa con otros programas que nada tienen que ver porque no es fácil entrar a una prisión. Cuando entras a una prisión empiezas a sentir tú también emociones diferentes y, y, y el trato humano que recibes eh, es, es recíproco. Y, y yo estoy contento de estar aquí una vez más a, a, tratando de a, a dispersar más, eh, que la gente sepa más acerca de los alcances de ayuda que tenemos. Hace 20 años, imagínense usted que me está escuchando en este momento, hace 20 años estaba joven, fuerte. Ya pasaron los años, pero sin embargo, seguimos adelante. Porque desde que comenzamos a trabajar en la obra de Dios, no vamos a parar. No Amen. vamos a agarrar una, un plan de retiro, de júbilo, de, de ya. De Retiramiento. Retiro. En las cosas de Dios no se retira uno. No. 20 años, yo tengo ya 25 años trabajando en la obra de Dios y, le estoy, y sigo adelante. Con el amor y con esa emoción de alcanzar almas. Tengo hambre de almas. Claro, ya no estoy joven, como hace muchos años, pero le seguiremos, le vamos a seguir adelante, porque ese enemigo no va a destruir al pueblo del Señor. Hermano, este uh, capellán, dime, platícame, un día, un día en la prisión. ¿Qué es un día en la prisión? Bueno, en, en la prisión eh, tenemos un sistema de disciplina que va basado en las pólizas de la prisión y esas pólizas, esas pólizas va desde, digamos, las cuentas. En un periodo de 24 horas contamos de cuatro a cinco veces o más eh, porque los días, uh, fines de semana y los días festivos se, se, uh, se hace una cuenta extra uh, en adición a las cuentas regulares a todo va por medida, la hora del desayuno va por tiempos también. Todo, todo tiene su tiempo, a la hora para ir a, a recoger tu medicamento, la hora para ir a comprar tu, tu, tus cosas que necesitas, eh, que le llaman a la comisaría o la cantina. Y, y también tenemos a la hora del lonche, la hora de la, de la cena. Tenemos en un periodo de 24 horas, tenemos programas que son programas educacionales para que los internos se eduquen y vayan a la escuela. Eh, tenemos programas religiosos, que es donde entra el, el programa de Prison Fellowship y otros programas que también son a, a disponibles para la población de los muchachos y, o muchachas, si hay prisiones eh, donde tenemos solamente prisioneras, a, a mujeres. Y, y aparte de los programas uh, de, de educacionales o religiosos, tenemos programas de, de donde te enseñan uh, vocaciones, diferentes tipos de oficios para que los muchachos salgan ya preparados para a reincorporarse a la sociedad. Uh -huh. Y eso es solamente uno de los, de los muchos programas que sí. tenemos. No, definitivamente en el tiempo que tenemos ahorita en la televisión, no podemos alcanzar a explicar exactamente qué sucede en las prisiones y cuáles son los requisitos para que usted, como voluntario, pueda ir detrás de las rejas llevando a la palabra de Dios. Amén. Este, pero quisiera yo hablar sobre el árbol del ángel. El árbol del ángel se trata de los niños, de los prisioneros, como lo comenté Amén. hace un rato. Usted puede mirar estas, no sé si usted alcanza a mirar, estas dos caritas, niños inocentes, que ellos no saben el futuro, no saben lo que se les espera. Mire, enfóquese usted, mire una carita de un niño, ya sea de su hijo, de su nieto. Mire lo que inocente está, pero no sabemos qué le va a tocar el día de mañana. Gracias a Dios porque sus hijos, sus nietos lo tienen a usted presente para ayudarle a guiarlo en el camino correcto. Pero estos niños que están aquí, hablar, que estoy hablando de ellos, eh, uno de los padres está en la prisión, quizás ambos de los padres están en la prisión, Amen. que no tienen una, un ejemplo adecuado, un ejemplo bonito. ¿Por qué le digo eso? Porque ya el papá está en la prisión. Entonces, estos niños atienden a seguir los pasos de los padres. Entonces nosotros no queremos que sigan los pasos de los padres, queremos que sigan los pasos de Jesucristo. La razón que estamos aquí, hicimos un desayuno. El hermano Martín este, nos organizó una, un desayuno con una alianza para poder presentar el árbol del ángel y reclutar iglesias para que ellos adopten, a, apoyen a un niño de prisioneros. A veces me dicen, hermano, ¿cuántas veces qué significa adoptarlo? Uh, ¿Qué significa? Uh, es que usted se haga un compromiso con Dios, que en tiempo de Navidad usted le dé un regalito a un niño. Mira, así comienza, todo comienza con un regalito. Bueno, nosotros le vamos a dar a usted, a su pastor, esta, esta información es confidencial pero le vamos a dar a usted la información de los niños. Cuando usted anda evangelizando en la calle, no le van a dar los nombres, mucho menos la dirección, pero este programa es un programa estupendo para evangelizar. Mire, arriba le mandamos, y voy a poner el ejemplo que Jorge García está en la cárcel, le ponemos, el, aquí viene la información de Jorge García que está en la prisión de Chino, por decirlo, Usted me puede decir, ¿y cómo ustedes tienen la información de las familias y de los prisioneros? Nosotros vamos constantemente a las prisiones y llevamos aplicaciones del árbol del ángel y las ponemos adentro de la prisión y los prisioneros ya saben el proyecto del árbol del ángel. Esto no es nada nuevo. Tenemos arriba de 30 años el árbol del ángel. El ministerio tiene arriba de 46 años activo en, en Estados Unidos. Pero el árbol del ángel lo conocen. Ellos llenan una aplicación, dicen, me llamo Jorge García, mi, mi hijo se llama Roberto, Jorge, uno tiene cinco años, y tiene seis, la mamá se llama Juliana de Tal, vive en tal parte. Bueno, esta información nosotros se la mandamos a su pastor para que su pastor tenga la información de 20, 50 niños. ¿Qué significa 50 niños, por decirlo? Vamos a decir que son 15 familias. Porque le damos 50 niños, pero no son 50 familias. Son 50 niños que significa quizás 15, 20 familias. Bueno, agarra el nombre del papá, Jorge García. Jorge García está en chino. Usted, y, a, y abajo, en medio trae el nombre del niño y la edad. A mero abajo trae el nombre de la esposa de Jorge García. ¿Para qué es esta información? Para que usted le llame a la señora García y le diga, señora García, tenemos... Dos regalitos, uno para Roberto y otro para Jorge. Quisiéramos que usted venga a la iglesia a rejuntar el regalito para Roberto y Jorge. Vamos a hacer una, un evento especial para todos los niños. La mamá quizás diga, no puedo ir. Entonces usted le dice, entonces cuando podemos ir a su casa para llevarle el regalito. Mire, usted a nosotros no nos da nada. A usted va a llevar el regalito directo al niño. Uh -huh. Y ¿Cierto? cuando usted esté allí adentro de eh, la casa, usted lo va a conocer al niño, a la mamá, y va a tener la información del papá. Para cuando usted le dé el regalito, y esto se da una vez al año, ese es el compromiso. Pero si usted le quiere dar más regalitos, no hay problema. <laughs> este depende de usted. Bueno, lo que ¿Cierto? importa aquí es la salvación. Que usted sepa disipularlos bueno. ah, y, 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 y ponerlos... Para, listos para que ellos vayan a la iglesia de usted. Bueno, usted va a la casa del niño, le da el regalito, le toma una foto al niño, le manda la foto del regalito junto con el niño, el Roberto y Jorgito, se lo mandan al prisionero, a Jorge García. Cuando Jorge García mire la foto, Amén. se le van a salir las lágrimas. ¿Cierto? Porque Amén. va a mirar. Acuérdense, la prisión es otro mundo. Amén. Muy diferente. Amén. Está solo, está frío. No hay amigo, no hay familia, no hay hijo, no hay esposa. Y al mirar una foto de su hijo y que está agarrando un regalito de parte de él, claro, sabemos que viene de parte de la iglesia, pero es un deseo del prisionero que alguien le dé ese juguetito. Amén. Al mirarlo, se le van a salir las lágrimas. Amén. Y él se va a recordar. Entonces, usted. Usted le manda estudios bíblicos a Jorge, le manda seminarios. A la esposa lo invita, la invita a la iglesia para que aprenda Amen. a perdonar y que no se vayan a divorciar. Porque mire, el 80% de los prisioneros se divorcian cuando ellos hacen más de dos años. Pero por medio de Jesucristo y el instrumento usted, este, este matrimonio va a ser restaurado. Amen. La vida de Jorge García va a ser transformada y alcanzada por medio de Cristo, gracias al soldado o a la soldada que es usted. Y bueno, lo tiene, ¿verdad? Y le da un seguimiento. Cuando Jorge García salga de la prisión, usted le va a decir, Jorge, tu esposa no te va a divorciar. Ella te va a dar una segunda oportunidad, pero cambia. ¿Sabe que Jorge García cuando salga de la, de la prisión va a ir y darle gracias al pastor, que gracias a Dios y al pastor y a usted, su familia ha sido restaurada. Amén. Mire, anímese, háblenos al número que aparece al final de, del programa. Yo, mire, nos queda poquito tiempo, pero quisiéramos que usted nos hable y voy a darle un tiempo al hermano Martín. Hermano Martín, ¿qué piensas tú del Árbol del Ángel y tienes unos cuantos minutos? Mira, Jorge, este, yo desde que inicié en este programa me ha gustado mucho este programa. Inclusive he buscado organizaciones que, que apoyen este programa, incluso este, el departamento del sheriff de aquí del Paso ha participado, ya tiene cuatro años participando con la cantidad de 100 niños, ¿verdad? Mm. Y ellos mismos se encargan de darle la sonrisa la alegría a esos niños. Mm. Por cuatro años esos niños reciben su regalo y reciben una sonrisa y una alegría, ¿por qué? Porque su, saben dónde está su papá y hay niños tristes porque en diciembre no agarran un regalo pero en cambio por esas organizaciones reciben un regalo y una sonrisa una de las cosas muy pero muy importante el regalito recuerde lo que le voy a decir es una manera de entrar con la familia esta es un regalito uh -huh. que, no a nosotros nos interesa el regalote Así Jesucristo. Todo. Amén. Entonces, este regalito es para que usted comience a evangelizar, a prepararlos para presentarles la salvación de Jesucristo. Ese es el regalo, es el propósito de este proyecto, que les presente la salvación de Jesucristo. Hermano, este uh, capellán Jesse Salazar, dímeles unas palabras, ya nos vamos a ir del aire, danos este, unas palabritas que les pueda decir a la audiencia. Bueno, en adición a lo que dice el hermano de las diferentes uh, agencias y organizaciones, acuérdense que la, los soldados de Cristo somos nosotros, las iglesias, y de esa manera puede usted entrar a la prisión. También nosotros ofrecemos... Um, excursiones para que vean ah, las impresiones que pueden tener dentro de las prisiones. Yo les aseguro que su capellán hará lo mismo aquí en Texas o en California, en cualquier estado de la Unión Americana eh, o México o Centro y Sudamérica donde se encuentre. Y le recomiendo que haga eso para que vea eh, la gran satisfacción que se siente. Eh, trabajar dentro de una prisión y para una prisión y para los hijos de los prisioneros para poder salvar las vidas para Cristo. Amén. Dios bendito bendito Dios. sea el Señor. gracias, gracias. Señor padre. Y bueno, este hermano Martín, despídete de la audiencia, por favor. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Para nosotros es un gran honor estar aquí presentando este gran programa. Esperemos que nos apoyen también ustedes, pastores, líderes. Adelante, estamos a sus órdenes. Llamen para si ustedes desean participar. Aquí estamos todavía presentes. Gracias. Bueno, les queremos dar las gracias. Y recuerde esto que le voy a mencionar. Los niños son el futuro de Cristo Amén. o el futuro del enemigo. Puede ser el futuro de la iglesia del Señor o puede ser el futuro de una pandilla. Amén. Está en sus manos, está en su deseo si quiere apoyar o agregarse. Al, al proyecto del árbol del ángel, de los niños de los prisioneros. Los prisioneros son seres humanos que tienen mamá, tienen esposa, tienen hijos, lloran, sufren, igual que usted y yo. No les tenga miedo, ore por ellos. La palabra de Dios dice, acordaos de los presos, de los presos, de los presos. acuérdate de ellos. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste orando por los prisioneros? ¿Has orado por los presos? ¿O ese versículo donde dice, acuérdate de los presos, como si tú estuvieras junto con ellos? ¿Lo, lo quitamos o vamos a orar por ellos? Ore por ellos. Amén. Ore por la familia de los prisioneros. Ore por los niños. Ore por el ministerio de nosotros, que nosotros estamos en el campo de batalla, llevando estos proyectos para que los hermanos se agreguen a este proyecto. Le queremos dar las gracias y en este momento, después de nosotros, seguirá el pastor Berrios en su programa. Quédese atento. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Una vez más, le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí en el Canal 38 Cristianos del Paso, Texas. Gloria una bendición. Amén, hablar un poquito de la palabra del Señor, amén, porque el tiempo apremia y, y, y queremos, Gloria a Dios, eh, presentar, amén, esta palabra, eh, no una palabra adulterada, sino una palabra conforme al corazón de Dios. Me acompaña, Gloria a Dios, nuestro pastor y amigo Gustavo Valenzuela, amén, y, y él lo va a saludar en estos momentos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. Eh, queremos compartir con ustedes sí. este tiempo donde lo único que puede bendecirnos es la palabra del Señor. Amén. Sí, eh, tómate estos minutos que estaremos compartiendo para, para recibir una respuesta de parte de Dios a través de la palabra. Agradezco a Dios este tiempo, ¿verdad? Esta estancia que estaremos aquí. Sí. Compartiendo de su palabra. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Amén. Y en esta mañana, o en esta tarde, el que nos mira quizá al otro lado del mundo. O en esta noche. Amén. Este queremos compartir esta palabra sobre eh, el hombre de Dios. Amén. Que, que Cristo le dice en el capítulo 7 de Mateo, donde le habla, Gloria al Señor, que un hombre construyó su casa sobre la roca. Y otro hombre construyó su casa sobre la arena. Todo en esta vida se requiere sacrificio. Todo en esta vida se requiere, amén, eh, eh, una perseverancia. Si queremos eh, emprender un negocio, necesitamos ser perseverantes y hasta dónde nosotros nos conducimos. Tiene, que quieres formar una carrera, sabe que tienes que estudiar, sabe que tienes que, que, que despojarte de muchas cosas de dormir menos, estudiar más y tantas cosas para poder obtener una carrera. Igualmente, el apóstol San Pablo habla sobre aquel que corre, amén, ahora que se están hablando sobre las Olimpiadas, amén, allá en, 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 en Tokio, Japón. ¿Y cuántos de estos, de estos jóvenes y hombres y mujeres, muchos de ellos se prepararon y otros no se prepararon tanto porque ellos pensaban quizás... ...amén, porque tienen experiencia... ...y que la podían hacer... Eh, ...los caminos del Señor, amados hermanos... ...esto no es por experiencia... ...esto es una perseverancia de continuo... ...porque el mismo apóstol San Pablo... ...le dice a Timoteo... ...cuídate a ti mismo... ...y el apóstol Pedro, amén... ...le habla a las iglesias... ...y en el capítulo 2 del versículo... ...del capítulo 1... ...de Segunda Carta de Pedro... ...el apóstol Pedro le habla a la iglesia gloria a dios y a nosotros verdad que somos la iglesia dice así en el versículo 5 de primera, el primer capítulo de segunda de pedro vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadía vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas... No caerá jamás. Gloria a Dios. O sea, este es, una, este es un maratón. Constantemente, todos los días. Desde que te acuesta aún acostado. El subconsciente está constantemente. Cuando vienen sueños o cualquier cosa carnal a tu mente. El mismo Espíritu Santo que habita en tu cuerpo. Amén. Comienza a reprender todas esas cosas. Porque nosotros tenemos, amados hermanos, este Espíritu Santo que nos ha dicho el Señor que Él estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Nosotros pues eh, tenemos esta lucha, como dice en el capítulo 7 de Romano, amén, que las cosas que yo quiero hacer no las hago, y las cosas que, que, quiero, que no quiero hacer es la que hago, y hay este cuerpo, hay una ley dentro de nosotros que constantemente, y le hablaba al pastor Valenzuela sobre lo que es, amén, la lucha que hay entre el espíritu y el alma, y si miramos también a, a los jóvenes que tienen, que empiezan a, a desarrollarse de lo, entre los 12 a los 16 años, comienzan las hormonas también a desarrollarse. Y hay una lucha en, este, en ese cuerpo humano, ¿verdad? Pero cuando venimos a los conocimientos de Cristo, también va a seguir esa lucha en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que debemos, debemos, eh, si hay virtud en nosotros, pues que la virtud le pongamos conocimiento. Al conocimiento, amén, este, la paciencia, el conocimiento, dominio propio. Todos estos elementos, amén, que Dios nos da a nosotros, estas armas que nos da a nosotros, es para que nosotros nos mantengamos firmes y podamos ayudar a aquellos que están comenzando o que vienen detrás de nosotros. ¿Me entienden? Eh, y, y queremos, ¿verdad? Si usted nos pone un poquito de atención, queremos también orar por las peticiones suyas. Puede llamarnos al número 915-532-8518. La pastora Juanita Berrío está en los teléfonos y puede llamarnos para orar por cualquier petición, cualquier ataque. Amén. Y aquí estamos para eso. Amén. Y quiero dejar a mi pastor Gustavo Valenzuela. Uh, yo creo que el apóstol... Eh, pedro tenía como objetivo dar herramienta, no, uh -huh. estos elementos, estos principios, estos propósitos que eh, en un conjunto pueden ayudarnos a vivir una vida cristiana victoriosa. Uh -huh. amén. por qué? porque hay mucha gente hoy en día que se ha deslizado, uh -huh. se ha desanimado, se ha desconectado, sí, de las filas del cristianismo, de la iglesia. esta pandemia vino a, a sacudir muchas cosas. Eh, y queremos darte las herramientas, así Amén. como el apóstol Pedro, para que vuelvas a retomar Amén. tu vida espiritual. Y, y estos elementos de los cuales se encuentran en la palabra, escritos, ¿verdad?, por medio uh -huh. del, del apóstol Pedro, Amén. nos enseñan que si los practicamos, dice ahí la escritura, uh -huh. porque si estas cosas están en ti y abundan, no te dejarán estar ocioso, ocioso. tranquilo o sin fruto cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mira el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dos cosas. El cristianismo es una vocación. Amén. Hay que comportarnos como es digno de, del Señor, del Evangelio, ¿no? Eh, pero también es una elección. Dios nos impuso en tu vida. Tú Amén. lo elegiste, ¿verdad? Tú Amén. lo escogiste. Entonces, eh, son estas dos cosas, pero lo que miramos ahí que a, practicando lo que el apóstol enseña, practicando estas cosas, no vas a caer jamás. ¿Sí? Nos asegura, nos da la receta Amén. de cómo vivir en estos tiempos difíciles un cristianismo victorioso. Ahora, que tendremos problemas, tentaciones, uh -huh. desánimos, los vamos a tener. Amén. Sí, porque somos te, te, tenemos carne. Entonces, como decía el pastor en Romanos 7, tenemos esa naturaleza. Sí, pa Pablo lo dijo, eh, quiero hacer esto y no puedo, ¿por qué? Porque hay una ley en mí que me lleva a hacer lo contrario. Pero si tú lees el Romanos 8, ahí encontramos la respuesta a nuestro dilema, a nuestro problema, que es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Él nos va a llevar a, a un nivel de vida espiritual que sofoque, que haga morir las cosas terrenales en vosotros. Así como lo dice la escritura, si miramos... Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, Pablo habla a los Colosenses uh -huh. y les dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, uh -huh. donde está el Señor sentado a la diestra de, de Dios Padre. Y el versículo 5 nos enseña, ¿verdad?, que hay que hacer morir lo terrenal nosotros. Amén. Porque qué? Cuando, cuando habla de lo terrenal, está hablando de lo carnal que somos, Amén. de lo que tiende a ser lo contrario a la naturaleza divina. La pregunta es cómo se hace morir lo terrenal en nosotros. Aquí se encuentran en la palabra de Dios algunos principios para hacer morir lo terrenal en nosotros. La fe, la virtud, que es un comportamiento moral, ¿verdad? Amén. Eh, correcto, honesto. El conocimiento, ¿sí? Porque el pueblo sin conocimiento perece. Amén, amén. Eh, el dominio propio que te ayuda a sujetar tu carne a uh -huh. ti mismo, que es un fruto del Espíritu. La paciencia, uh -huh. ¿sí? La paciencia y la piedad. La, la piedad tiene que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, si aplicas todos estos principios, sin duda vas a poder eh, vivir una vida sobre tus tendencias, tus deseos, tus desánimos, tus problemas. ¿Por qué? Porque cuando Dios eh, creó, ¿verdad?, eh, en la eternidad su plan y propósito para que tú y yo fuésemos hijos de Dios. No nomás nos mandó a ser hijos de Dios con un problema, ¿verdad?, en la carne. No, nos dio el recurso para poder vencer la carne. Amén. Nos dio su palabra, nos dio su presencia, nos dio muchas cosas para que pudiésemos vencer cualquier obstáculo que estés enfrentando. Quizás tú nos estás viendo y tú eres ese, esa persona que, que se alejó de la iglesia, Amén. que se desanimó, que cayó, que cometió un error. Bueno, Amén. a ti queremos extenderte en la mano en esta hora y ayudarte a que retomes tu lugar en las filas del Señor. Amén. Ayudarte a que vuelvas con el Señor, a que te acerques una vez más a Él. Amén. Amén. Así es que llama a los teléfonos, ahí están en pantalla. Amén. Y con gusto queremos orar por tu necesidad. Amén. Amén. Pastor. Sí, llámanos al teléfono 915-532-8518. Estás enfermo, tienes algún hijo, una hija en la cárcel o en el hospital. Eh, vamos a orar. La oración eficaz, dice... Puede mucho, del justo puede mucho. Nosotros no tenemos el poder, pero Dios nos ha dado la herramienta y una de las armas per, eh, perfectas, podemos decir, es la oración. ¿Ven? En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces Dios quiere bendecirnos, nos quiere dar muchas cosas a nosotros, pero no la pedimos. No la pedimos y, y, y no es que el Padre no sepa lo que usted y yo necesitamos. Él quiere que nosotros le pidamos a Él en el nombre de Jesús. El apóstol San Pablo, cuando habla con Timoteo le, y le escribe en la segunda carta a Timoteo, le dice, amén, las cosas que van a venir en el ministerio de, del, apóstol San, del apóstol Timoteo, del, de, de su discípulo Timoteo. Le dice en el capítulo 4, 2 de Timoteo, Amén, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, doctrina. ¿Amén? porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán la palabra, la verdad, el oído y se volverán, y se volverán a la fábula. ¿Amén? Pero tú le dice el apóstol San Pablo, amén, a este pastor joven. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Gloria a Dios. Haz obra evangelista cumpla tu ministerio. Amén. O sea que en, el, en los caminos del Señor, el que el, eh, a veces nosotros predicamos un evangelio a las personas decimos, "No, todos tus problemas se van a solucionar." No, 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 no se van a solucionar los problemas mientras estemos en esta tierra. Cierto. Los problemas no se van a solucionar, se van a poner peor si no tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Pero cuando venimos a Cristo, amén, viene el Espíritu Santo Dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La verdad y la justicia es la palabra del Señor. La palabra del Señor es el verbo, es el mismo Cristo. Entonces va a estar en nosotros y nos va a dar esa sabiduría, esa capacidad para que podamos hacer las cosas mejores. Amén. Y no, y no tropecemos. Vamos a tropezar, pero un Dios nos va a levantar. Gloria al Señor. Y vamos a seguir adelante. Porque la voluntad del Señor es... Amén, que todos seamos salvos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora tenemos lucha, como le, damos, le decía ahorita en el capítulo 7 de Romano, va a haber lucha constantemente, pero tenemos que ocuparnos, amén, de esta elección que hemos tomado, de esta vocación, amén, tenemos que ocuparnos. ¿Para qué? Para que, nos, para que mientras mejor preparados estemos, amén, vamos a ser mejor eficiente cristianos. Ven, y vamos a poder nosotros, amén, aplastarle la cabeza al diablo y a sus demonios y al sistema que está ahora actualmente trabajando en este mundo. Porque el príncipe de las tinieblas está, está dirigiendo este mundo, pero le queda poco tiempo. Entonces no se ha manifestado por completo porque hay algo que lo detiene, dice Colosense, es la iglesia del Señor. Pero antes que venga, amén, el anticristo dice que también dentro de la iglesia se van a levantar. ...hombres, amén, con apariencia de piedad... ...que amarán, amados hermanos, amén, los deseos carnales... Y, o sea, ...y vendrán personas impías que aparentarán siendo cristianos... ...pero no lo van a hacer. Y la Biblia no dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Me entienden? Por eso es que el apóstol San Pablo cuando, cuando habla... ...gloria a Dios a, la, a los corintios, en capítulo 10 de segunda de Corintios... ...dice, pues aunque andamos en la carne... Amén, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, 3, 4. Amén, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Antes nosotros cualquier cosa eh, nos mencionaban a la mamá de nosotros o nos mencionaban cualquier cosa usted se armaba y decía usted me vas a conocer quién soy yo. Ahora nosotros tenemos otra vida diferente andamos en la carne pero no obedecemos a nuestra carne. Pero cómo vamos a vencer Pastor Valenzuela eh, esas esas tentaciones en nuestras vidas. Bueno la escritura nos enseña varios Varios puntos, pero uno que quiero resaltar es lo que Pablo habla a la iglesia de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amén. Eh, Pablo hablaba mucho de esta palabra y dice: Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Esa palabra ocuparte tiene que ver con invertir tu tiempo, tu atención. Pablo les está diciendo a la iglesia de Filipos: No estoy presente, porque mucha gente, ¿verdad? Cuando está el pastor presente o cuando está en la iglesia, hay un comportamiento eh, adecuado, correcto, ¿verdad? Que demuestra eh, una apariencia. Pero cuando vamos un poquito más allá, Pablo les está diciendo: Aunque no esté yo presente, ustedes necesitan hacer lo que es correcto. Amén. Y lo que es correcto es ocuparte. Es mantener tu atención, es mantener eh, tu enfoque en qué, dice en qué, en tu salvación. No que la estés ganando o la quieras comprar, porque no. es por gracia, es Amén. gratuita. Amén. Pero hay que cultivarla, hay que eh, guardarla. Por eso dice que retén tu corona para que nadie te la quite, te la robe, ¿verdad? Porque el enemigo en eso está, Amén. tratando de hacer trompezar a los que van caminando en ese camino. Entonces. Eh, hay que ocuparnos, pastor. Yo creo que hay que ocupar, ¿verdad? Mucha gente dice, es que estoy muy ocupado para ir a la iglesia, estoy muy ocupado para orar, no tengo tiempo. Esa es la problemática, ¿no? Pero tenemos que hacer tiempo para algo que es una prioridad de nuestra vida, nuestra salvación. ¿sí? Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de lo más valioso que un Amén. ser humano puede encontrar, que es su salvación. Entonces, Pablo... Le dice a la iglesia de Filipos que inviertan su tiempo, su atención en lo que requiere diligencia, en lo que requiere, ¿verdad? Que es nuestra salvación. Pero si vamos a la escritura, también Pablo le dice al pastor joven Timoteo. Amén. Le dice en Primera de Timoteo 4, 15 y 16: Ocúpate en estas cosas. Mm -hmm. ¿Sí? ¿En qué? En la oración, en Amén. la lectura de la palabra. Amén. Un pastor, un siervo de Dios, puede hacer muchas cosas, pero mm -hmm. en lo que debe de ocuparse. Hermano, es en la palabra del Señor, y es en la lectura, y es en la eh, oración, y es en la consagración. ¿Por qué? Porque mira, le dice, "Permanece en ellas." No se trata de empezar, amén, sino de permanecer en ellas, de ser constantes. Dice, "Para que tu aprovechamiento amén. sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, como decía el pastor, persiste en ello." Amén. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo, lo que miramos, que enseña mucho, dónde los cristianos debían de invertir su tiempo. Sí, claro, hay un balance. Creo que es un balance. Trabajas, descansas, eh, tienes tiempo recreativo, pero tienes que hacer tiempo para, para tu vida espiritual. Y hay que ocuparnos en eso. Y hay que mantenernos, verdad. Eh, no dejar en manos de otras personas o de otras cosas, lo que es valioso e importante, que es tu salvación. Creo que, ¿verdad? Hay que ocuparnos hoy más que nunca en lo que debemos, en lo que concierne a un creyente en su vida espiritual, Pastor. Amén, es correcto. El, eh, llámanos al teléfono 915-532-8518 para eh, orar en estos algunos en minutos ya vamos a orar por tus peticiones. Amén. El apóstol, el apóstol San Pablo cuando le escribe a, a los corintios y le está dando, como decíamos, las estrategias. No es que nosotros nos ganemos la salvación. No, tenemos que guardar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor constantemente. Eh, lo único que tú y yo nos vamos a poder llevar es la salvación. Amén. El Espíritu Santo nos va a entregar a Cristo de la gloria cuando suene las trompetas. Él va a estar en el aire, y entonces la iglesia será arrebatada, pero vamos a irnos por la salvación, por el derramamiento y la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Si es que Cristo viene, viene primero. Si no, gloria al Señor, amén. Sería, sería uh, 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 antes. A veces Dios, Dios nos adelanta. Amén. No es que muramos, sino que dormimos. Nos adelanta. Nos adelanta ...sino no, déjame llevarme al pastor Enrique Berrío. Porque yo lo necesito que él ya venga para acá, porque si lo dejo, se me va a perder. ¿Eh? Si dejo al otro hermano, me lo llevo. Porque Dios conoce el tiempo y las sazones de los tiempos. Ahora, cuando tenemos la mente de Cristo, entendemos lo, lo, los propósitos de Dios. Claro, a veces nuestros familiares, amén, que no, no son tan maduros, ¿a verdad? pues empiezan a llorar. Gloria al Señor. Pero cuando usted tiene una mente de Cristo, no vamos a estar como Marta. Que Marta cuando Cristo no había aparecido, habían pasado ya los tres al cuarto día, Marta le empieza a reclamar a Cristo: Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Cristo le dice: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mm. Y eso es lo que Dios quiere: que tú creas en él y haga las cosas que él te está diciendo. Como comencé al principio, dice que comparará al hombre de Dios cuando edificó su casa sobre la roca. ¿Eh? Va a pasar trabajo, si es correcto, pero eso va a ser por el bien de Él, porque cuando vengan los vientos, cuando vengan las tentaciones, Él va a estar firme. Y eso es lo que necesita la iglesia, estar firme todo el tiempo. El apóstol San Pablo le dice a los corintios, amén, hablando sobre. Las, las carreras de las Olimpiadas. Dice en el capítulo 9, versículo eh, 24: dice, No sabes que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corren de tal manera que la obtienen. Amén. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Gloria a Dios. ¿Qué es abstenerse? Si yo sé que yo necesito tener un cuerpo, amén, eh, eh, que sea un cuerpo que esté flexible, que pueda correr y que puede, me pueda, pre, eh, eh, cual, todos los obstáculos que vengan a nuestra vida, tentaciones, lo que sea, pues entonces yo necesito constantemente quita, a tenerme de estar comiendo cosas que mi cuerpo le van a afectar. Gloria al Señor. Entonces el apóstol San Pablo nos está hablando en humanamente... ...todo aquel que lucha, de todo se atiene... ...ello a la verdad para recibir una corona corruptible... ...pero nosotros una incorruptible... ...así que yo de esta manera corro, no por, como la aventura... ...de esta manera peleo, no como quien golpea al aire... ...sino que golpeo mi cuerpo, amén, y lo pongo en servidumbre... ...no sea que habiendo sido Geraldo, maestro de la palabra... Para otro, yo, yo mismo vengo a ser eliminado. Amén. En, la, en esta carrera del Señor, gloria a Dios, el grande, el bueno, el poderoso, es nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía a los hermanos, hermanos, no es porque, escuche bien, no es porque yo oro mucho, no porque yo leo la palabra, todo eso es bueno, ¿eh? sino la gracia, la misericordia, me ha cubierto el Señor, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pues, nosotros todo lo que hacemos, no lo hacemos, gloria al Señor, amén, para vanagloria de nosotros, sino para la gloria del Señor. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos todo el tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, para que cuando nosotros, amén, la gente nos vea, nosotros alrededor somos cartas abiertas. Gloria al Señor. Y Él es el único que nos da la bendición, amén, y la gracia para poder hablar esta palabra. No es porque yo ore, no porque yo ayune, no porque yo sea gulano y tal, es la gracia del Señor. Que eso es lo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios deben de pensar eso. Amén. Que no nos vaya a pasar, amados hermanos, como otros ministerios que dicen no porque mi iglesia es grande, porque yo esto, pues yo lo otro. No sé si ya ustedes saben la historia de Nacunosor. ¿Eh? Yo lo puse en ese reinado, pero en un momento dado como que se le se le fue el cerebro para otro lugar y él dijo, mira todo lo que yo he hecho, porque yo soy grande, porque yo soy poderoso. Y en un instante quedaba a ese hombre su mente, mente animal. Dios nos permite que aprendamos su palabra, nos da los Espíritus Santos, nos da la gracia, nos da las herramientas, pero día tras día, dice la Biblia, aquel que te firme, mire que no caiga, pastor. Cierto, yo creo que es eh, importante que entendamos, ¿no? Ese principio que el apóstol Pablo enseña, que es, yo creo, muy difícil de entender para mucha gente hoy, pero ahí se encuentra la clave, ¿no? Uh -huh. eh, Jesús lo presentó uh -huh. desde el principio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. niéguese a sí mismo. Entonces, ese es el comienzo del evangelio: negarnos a nosotros mismos, Pablo lo enseña, absténganse. Sí, es lo mismo, es sinónimo, negarnos a abstenernos. Eh, ¿Por qué? Por cuestión, dice, como algunos corren y se abstienen para obtener una, cor una corona, una medalla, uh -huh. nosotros nos abstenemos de, de, de cosas, pecar. ¿verdad? De pecado, de, de vicios, de tantas cosas que estábamos acostumbrados a practicar. Uh -huh. Pero hoy nos abstenemos, ¿para qué? Para obtener una corona que es incorruptible, ¿no? Para obtener eh, eso que Dios está. Eh, por entregarnos. Pero ¿cómo lo hace? Dice, yo golpeo mi cuerpo. Amén. Amén. Y es donde tenemos que entender que el cristianismo, la fe, el caminar en el Señor, es de abstenernos, pero sujetar nuestro cuerpo. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Amén. Y muchos creen que... Que Dios está interesado eh, en mis deseos, en, en, mi, en mis deleites, en, en que yo esté bien, en que nada me pase. No, Dios está más interesado en mi carácter, en dar que yo dé fruto, en que yo me santifique Amén. que en cualquier otra cosa. Por eso Pablo habla de esta manera a la iglesia de Corintios, porque la Iglesia de Corintios eh, perdían de vista lo que era el objetivo de ser un creyente, ser Amén. un creyente es poner tu vida a los pies del Señor, Amén. negarte a ti, como dice la Escritura, menguar yo para que, que él, crezca. él crezca. Amén. Amén. Y no solamente eso, Pastor, si puedo menguar yo también y, y vivir para él, pero este ayudar a otros, porque eso es el cristianismo, el verdadero cristianismo. No es que nosotros, amén, eh, eh, como dice ahí, yo golpeo mi cuerpo. Esto, esto pensaban los monjes, los que se metían en, en un monasterio, los, gracia, eh, los que se metían en un monasterio, ellos pensaban que pegarse en latigazo y golpearse, pues eso era este, eh, su forma de, de, de consagrarse, sino que dice, yo golpeo mi cuerpo en el sentido de no buscar. Amén. Solo las cosas que a mí me convienen. Si es bueno, yo, yo siempre le he dicho: si usted tiene un carro, una casa, disfrútela. Si usted puede viajar, viaje. Pero, amén, sépase, como dice el apóstol San Pablo, que de todas estas cosas nos va a juzgar el Señor si, si solamente estamos alimentando la carne. Gloria al Señor. Amén. Oía, oía una historia sobre un indio, un cacique. Gloria al Señor, que que este, este anciano llegó un joven y le dice, maestro este, hay una lucha en medio de mí, el, y entonces el cacique le dice que tú tienes dentro de ti, le dice tienes dos, tienes dos leones dos leones, sí, le dice entonces, y el joven le dice pero dígame qué puedo hacer el cacique anciano se quedó en silen un silencio de unos 30 segundos y le dice este, qué puedes hacer le dice, pues yo quiero saber quién va a vencer entonces le dice él, el que va a vencer, el que tú alimente más. Entonces, va a vencer nuestro enemigo en nuestra vida, amén, cuando nosotros alimentamos de nuestra carne a los deseos que hay en este mundo. Gloria al Señor. Va. Le damos las gracias al Señor. Vamos a leer, amén, eh, las peticiones, pastor. Amén. amén. Vamos a orar por sanidad de hígado, de cáncer. Sí. Por la hermana Muñoz, eh, sanidad en los bronquios, pulmones. Sanidad de eh, tumor, que sea libre. Eh, Necesita un apartamento para mudarse. ¿sí? Eh, por una persona mayor. Eh, dolor de cintura y piernas por sanidad, por depresión y ansiedad y liberación y sanidad mental. Amén. Amén. También vamos a, a orar por eh, nuestro hermano Juan. Juan este Valio. Amén. Eh, pide, gloria a Dios que. Que, que el Señor ponga su mano, amén, y que su, no, su novia, amén, la, lo, lo visite, pide que, que, se pueda, que se pueda casar muy pronto, amén. Y por reconciliación de la familia, por, por Nicole, amén, también pide, amén por, por, por Vilma, gloria al Señor. También la hermana Reyes está pidiendo oración por José Palacio. Amén, este, que está en la cárcel. Amén. Orar por él. Gloria al Señor. Y por Ángel Durán, que está preso también en la cárcel, y salvación y liberación. María Reyes, amén, dice que or, se ore ...amén, para que la nuera la, la muevan de la, de la prisión y, y esté más cerca, eh, con, cerca más con su mamá. Parece que está muy lejos. De la cárcel, gloria a Dios. También por, por el pastor Correa Modesto y Mari Carrión, sí, que están en el hospital. Amén. Vamos a ir orando por sanidad. Juana Rivera. Amén. Por su hijo Erix Rivera y su esposa Irene. Amén. Dificultades en el matrimonio. Amén. Es allí, hermano, cuando nosotros no, 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 no tenemos nuestra casa fundada en la roca que es Cristo. Siempre enemigo va a tirarnos a nosotros. Gloria a Dios. Y Carmen Muñoz, amén, pide por su hijo, amén. Y, y por Gustavo Muñoz, liberación. Amén, tenemos 30 segundos para así despedirnos, pastor, de, de la dirección de su iglesia y la, lo que va a tener el evento. Sí, claro, eh, nuestra iglesia está ubicada en el 1809 Yandel, uh -huh. aquí en la zona centro del Paso. Amén. 1809 Yandel. Amén. Eh, y este sábado 31 vamos a tener un evento para jóvenes. Amén. Toda la juventud del Paso puede asistir, amén. es gratuitamente, ¿verdad? Sí. Una vez más, 1809 Yandel. Amén. amén. estaremos el sábado 31 a las 6 pm. Amén. Se Señor, te damos gracias, gracias Señor, por, esto, por esta palabra. Señor, y te damos gracias estas por esta persona en estas que han llamado. Okay.